Aquí estamos, pues, viendo otro día más, otra semana más, otro mes más, qué sé yo, otro año más que va transcurriendo y con todo lo que viene a nivel nacional, a nivel internacional, lo estamos viendo con los diferentes prismas que se puede observar, porque lo que pasa afuera nos afecta adentro y lo que pasa adentro también afecta afuera. No crean, Chile es un país importante en el concierto de las naciones y está mucho, mucho. Mucho de la observación de Europa, eso, de nuestro hemisferio, que a pesar que el gobierno parece que no comprende que Chile pertenece a Occidente, porque a veces se pone en contra, pero todos nos observan, todos nos miran y es muy interesante lo que está pasando. Quería hacer un pequeño paréntesis. Patti dice que yo todavía canto bien. Vaya a verla, porque es que ella dice que todavía canto bien. Ahora es cuando está cantando bien. Pucha, maravilloso. Y además los pone a bailar porque te pone a bailar y te pone a cantar, pero te, así agarradito, así como que tú sabés que las malas intenciones de la Patti están ahí, Claro, pero se pasa un rato rico. lo bueno de todo es que después que bailan apretadito cuando quieren bailar, ya yo sé dónde terminan, po. Y eso es lo Sí, po. bueno. La vida es una sola, Sí, amiga. Lo demás sí, puro po. cuento nomás. No, y Vale. termina ahí Claro. los dos copetitos y viene la pregunta, ¿para dónde nos vamos, mono? Típico, Típico. típico. A mí ya siempre me alcanzaban a hacer esa pregunta y yo estaba en el triángulo 3, yo, ¿cachai? Yo no. Claro. O estaban los arbolitos, estaban Allá te en la espero. granja azul, estaba en la pirámide. Estamos Allá te buenos con ese espero. todo. Claro. Oye, pasando otra Ay, cosa, Dios mío. antes de que empecemos con el tema para que no se me olvide, voy a esta altura de la vida. Ya se Sí. empiezan a olvidar las cosas, ¿no? El día en la mañana vi un reportaje que estaban haciendo en Canal 13, sí, Canal 13, respecto al mercado central. Pablo Herrera, al cual le mando un abrazo enorme, enorme, porque ha tenido los huevos suficientes como para enfrentar lo que le quieren hacer, pero tiene una cantidad de gente a favor que te lo encargo la cantidad de gente a favor. Contó que habían que el mercado central ya no era lo mismo, era una mierda, estaba todo sucio, cochino, mugriento, delincuentes por todas partes, el 90% extranjeros. Y hoy día reafirmaron eso. Reafirmaron de que el mercado central, que es una prácticamente, es como, a ver, es patrimonio nacional. Sí. Es patrimonio. Resultado de que hoy día está como Valparaíso, que Valparaíso fue declarado patrimonio del mierdal. Patrimonio del mierdal, porque yo no puedo creer cómo ese alcalde pudo destruir Valparaíso, porque lo destruyó. Le puso una bomba. Negocios emblemáticos de toda una vida que funcionaron y que eran maravillosos para que el turista fuera a conocerlo, como el Cinsano, por ejemplo, ¿cachai o Cinsano, no? ¿te acordáis? Donde tú ibas a comer otro lugar que se llamaba, ¿cómo se llama esta comida que va con papa frita, cebolla, huevo adentro, que va todo revuelto? La Chorrillana, Chorrillana, La había un Chorrillana. negocio, tenía un nombre de fútbol o algo así era, o de un futbolista, no me acuerdo muy bien, que eso pasaba lleno, 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 lleno de turistas para ir a comer Chorrillana. Entonces se terminaron esos negocios. Por temor a la delincuencia, por temor a que los asalten, por temor que lleguen estos delincuentes que traen algunas malas costumbres. No todos, vuelvo a insistir, por favor, que quede claro, no todos, pero muchos vienen con malas costumbres y con costumbres que no son nuestras, no son nuestras. Entonces, la gente tiene miedo a ir a un restaurante y se empezaron a cerrar los restaurantes. La gente hace cosas en la calle, como defecar, como orinar. Nosotros no tenemos esa costumbre. Yo lo vi en otros países. Yo soy testigo de haberlo visto en otros países. Que Yo casi me también, morí. yo Casi me también. morí. Y no lo voy a nombrar. Sí. No lo podía creer que la mujer se levantó una falta larga que llevaba, se la subió y pim, pim, pim. Y yo dije, ¿qué es esto? Pero Pati, si ¿Qué ya estáis viendo qué habilidades? está pasando en los buses, hay videos de señoras, de personas haciendo sus necesidades dentro de un bus, no sé si los viste, hace dos, 3 semanas salió eso y eso no pasaba. Ahora, Entonces, con respecto a lo perdona de que te Pablo interrumpa. Herrera, Pati, y perdona que te dé una No, no. pequeña un pequeño paréntesis, tú dices que hay mucha gente que lo defiende, que sabe, sí, es que no está diciendo absolutamente nada fuera de la realidad y fuera de lo que
El sentido común te dice cuando caminas en las calles. De hecho, ahora una comunidad, digamos, que vive en Chile, que hace vida en Chile, se tiró en contra de él y se han querellado en contra de él, pero de atrás salen videos donde efectivamente aparecen personas, al parecer de esa comunidad, cocinando un gato, cocinando una mascota. ¿Entendí? Yo Entonces. lo que decía ayer, Paul, era lo que yo decía. Yo entiendo que el abogado que está defendiendo a esta comunidad lo está haciendo porque va a ganar billetes. No lo está haciendo porque le dé pena, po, ni que le haya molestado. No, sino, no somos hueones, no somos chilenos. Po. Y además, abogados chilenos, así que es más vivaracho que la cresta. No, pero lo está haciendo porque es negocio. Pero en Claro. vez de perder el tiempo en algo así, la comunidad haitiana, a la cual yo conozco a algunos haitianos, yo tuve una muy buena experiencia y una muy mala experiencia con un haitiano que trabajó aquí en mi casa y que me fue a demandar, me demandó, pero estaba coluido con un contador que era de mentira y con un abogado. Y ellos se dedicaban en el sector de Curacaví a sacarle plata a la gente que él había trabajado. Por ejemplo, venía aquí y trabajó conmigo, oye, no me puse imposiciones. Sí, 3 meses no le puse imposiciones, pero es muy fácil, le ponen las imposiciones y se terminó. Se venía el tipo que aparecía ser contador de parte del abogado a hablar contigo y te decía, mire, lleguemos a un arreglo. Usted va a tener que pagarle a este señor por tus 10 millones de pesos. ¿Para qué le va a pagar 10? Lleguemos a un arreglo, págueme 2, aquí no ha pasado nada. Y cuando me pide a mí la plata que quiere arreglar conmigo, yo tenía una oficina en Santiago, una casa que vendí, y llega y me dice, sí, necesito, lleguemos a un arreglo, me dijo, para que esto no se sepa, tal cual te estoy contando. No Para que se esto no sepa, se sepa. estaba mi contador, estaba Jorge, estaba yo. Y me dice, para que no se sepa, Moreira creo que es el apellido del fulano, era un delincuente. Y me dice, lleguemos a la regla, me dijo, pongámonos con 25 palos y queda todo solucionado. Y yo, weón, me largo a reír, pues, weón. Yo pensé que era broma. Le digo, te pegaste en la cabeza y dije, mira, no, me dijo que usted no le puso imposiciones y 3 meses y lo echó. Entonces le dije yo, sí, claro que lo eché, pero no te voy a pagar a vos, si tu madre, le dije yo 25 palos. En este instante le dije yo, como nécate, de aquí para adelante con mis abogados, porque te voy a reventar. Listo, no pasó mucho, obviamente el tipo se dio cuenta que yo no era ningún imbécil, pero ¿a qué voy yo? Este que no estaba coluido, porque él recibía una plata, ¿cachai? Él recibía. Por cada denuncia recibió una plata. Entonces, ¿a dónde iba yo? Ponte que se iban a donde un señor que plantaba frutilla, un viejito que tiene una hectárea y que planta frutilla. Lo asustáis, Paul. Pero por Lo supuesto. asustáis. Usted lo echó, sí, lo echó, señor. Pero fíjese que usted está bebiendo. Usted no lo puede echar así. Es que él no venía a trabajar, pues, señor. Entonces, usted le tiene que pagar 10 palos. ¿Y de dónde voy a sacar 10? Bueno, si tiene 1,5 millones, pásemelo al tiro. Quiero que... Ese era el negociado. Me llamó, weón, me llamó el haitiano en su media lengua para decirme tal cual. No, no importa, pero tú vas a cagar igual porque yo voy a empapelar, creo que a mí con que no me pagaste la imposición. Y mentira, porque le pagué las imposiciones, todo. No había nada que... Se las pagué el Pastorioli, indiscutiblemente. Yo no estoy negando nada. Y lo llama a mi abogado y le dijo, mire, don fulano de tal. Tal vez en su país esté acostumbrado, se acostumbren a este tipo de amenazas, amenazar a las personas. Quiero decirle que aquí en este país esto es esperado por la ley. Y yo me la voy a jugar para que usted sea deportado. Nunca más supe de él. Pasaron un año y tanto, y me contaron que el tipo se había devuelto a Haití. O sea, estoy hablando de una pésima experiencia, pero también te puedo hablar de una maravillosa experiencia que yo tuve, que la conté también, con un hombre maravilloso haitiano. Mira, la raja, lo ayudé todo lo que pude y estoy feliz porque él se fue a Estados Unidos, está en Nueva York. Y le va súper bien, un hombre decente, trabajador, un hombre educado, Paul, educado. Trabajaba aquí cuidándome la parcela cuando se fue, lloré más que la cresta porque el gallo era la raja. Entonces, dentro de la comunidad hay gente buena y gente mala, nadie dice lo contrario. Hay gente muy buena, como en cualquier comunidad, en la venezolana, en la colombiana, en la Sí, peruana, por pero también hay supuesto. malos, pues, weón, Sí, por y con supuesto. costumbres raras. Pero Entonces, claro, perdona.
lo que te... Para terminar nomás. Mira, en vez de perder el tiempo en demandar a una persona como Pablo Herrera, que tiene todo el apoyo en Chile, se los digo al tiro, todo el apoyo en Chile, yo les voy a decir algo. Eduquen a su gente primero. Que la misma comunidad se preocupe de educar a su gente y decirle las cosas que no se pueden hacer en un país ajeno. Porque este no es el país de ellos. Es un país ajeno. Entonces, aprendan a vivir en un país como corresponde. Tienes que aceptar las reglas del juego. Tú estás viviendo en Estados Unidos hace muchos años, pero tú tienes que aceptar las reglas del juego de Estados Unidos, pues. Si no, no va a ninguna parte. Y no se te ocurra transgredirla. Sí, entonces, yo creo que hay que apoyar en ese sentido. Pero es que, Pati, es que dijiste una frase que la verdad que es la frase con la que se le debería parar los pelos a todo el mundo en términos de corrupción. Porque está todo atado y la corrupción no es solamente los grandes millones que se roba o los miles de millones que se roba el Estado o un funcionario, no, así que también está esa no es otra corrupción. No es Hermosilla ni el director de investigaciones. La corrupción existe en todas partes. Y a nivel hormiga, en la municipalidad y todas las cuestiones. Pero cuando te llaman, Pati, te dicen, usted me tiene que dar tanto para que esto no se sepa, en vez de decirte, usted tiene que pagar tanto de multa porque usted cometió una infracción, por ejemplo, sino que para que esto no se sepa. Entonces, tu caso, por ejemplo, porque tú eres Pati Maldonado, vale 25 millones, pero para el otro viejito al lado, que a lo mejor es más grave porque le quedó debiendo un mes más, es 1,5 millones porque no saben qué más sacarle. Y eso es delincuencia, eso es delito, eso es organizado. Y eso tiene una pena. Y si usted juega con eso, usted se convierte en lo que en otros países se llama un aguantador. Es decir, usted juega, usted es cómplice de que esté ocurriendo ese acto de corrupción que va a seguir ocurriendo en su contra y en contra de otras personas. ¿Cómo pararlo? Bueno, hay que hacerse responsable de los errores que se cometen. Yo me fui con todo, le dije yo con todo. Yo meto preso al abogado, meto preso al contador y te mando deportado a vos, por cara de raja. Y me hago responsable de las cosas que yo tenga que hacerme responsable. Claro, yo me hice responsable que yo le debía efectivamente 3 meses y que además lo eché porque no venía a trabajar, esa fue la realidad, y lo vi saliendo de una parcela cerca de la mía con la ropa que yo le pasé para trabajo. Yo le compré buzo para invierno y botas. Y fíjate que estaba trabajando en una parcela al lado y no venía a trabajar aquí y tenía que pagarle el sueldo. Lo eché, pues, bueno. Sí, pues. Entonces pero, me demandó, claro. Ya, pero tú cometiste una infracción. Ya, eso es una infracción. Lo que ellos cometen en contra tuyo de llamarte por teléfono para coaccionarte, para sacarte plata, eso es un delito. Eso es un delito. Lo tuyo fue una infracción y uno va y paga la multa, listo. Es como que cuando te pasan un parte, te estacionaste mal, no eres un delincuente porque te estacionaste mal. Te pasan un parte, ¿me entendés? Ya, vas y pagas el parte, la multa, la infracción. Yo le dije al tipo que fue a hablar conmigo, porque nosotros la gama reír, el tipo se molestó. Le dije, ¿usted crees que somos hueones? ¿A dónde naciste vos, hueón? Le dije yo que yo te voy a pasar 25 palos. Te paso 25 palos a vos y vos le entregás al pobre haitiano. Le dije yo 200 lucas, porque este es un negocio que tienen ustedes. Claro. Dale, vámonos a la guerra. No, a lo que yo quería llegar para terminar con el tema. Mira, de todo. Hay chileros buenos y hay chileros mal nacidos. Ya lo más que claro. Pero lo que me llamó la atención hoy día es que el mercado central está hecho una mierda, mal olor, todo. Pero la gente que trabaja en el mercado central no tiene culpa. La gente que tiene los restaurantes. ¿Saben lo que tienen que hacer para proteger a los turistas? No lo había visto jamás en mi vida. Llega un van con turista al mercado central y los garzones van a buscar a la gente al mercado, van para protegerlos. Para protegerlos. Pero ¿cuándo se había visto algo tan espantoso? Nunca. Está muy fregado. Y lo comparaste con Valparaíso y efectivamente está pasando exactamente lo mismo en Valparaíso. Recoleta. Es que yo te vuelvo a repetir. ¿Por qué el comunismo? Esto es como la pobreza. La gente dice, por ejemplo, oiga, pero usted, ¿por qué no limpia su media agua, señora? Porque yo soy pobre, caballero. Para eso no limpia. Mira. No, weón. La pobreza no tiene que ver con que sea el pobre, la mugre. No, la mugre es porque vos soy un cochino de mierda, weón. Nada más. Un cochino de mierda. Te gusta vivir en la mierda.
Eso es todo. No tiene que ver que sea pobre. Hay gente pobre que es limpia, llega a dar gusto entrar a sus casas. Esto es lo mismo, porque el comunismo es tan sucio, tan cochino, le gusta hacer caca en las calles, mear, ver el lugar destruido. ¿Cuál es la idea de destruir de esa manera? A ver, ¿qué país? Ponme un ejemplo, por favor, te ruego. No te voy a pedir 5 ejemplos ni te voy a pedir 10. Te voy a pedir un ejemplo donde el comunismo haya hecho que algún país funcione mejor. Por favor, te lo ruego, Pati. Es la historia que tú sabís, porque tú conocí. Ya. A ver. Yo te voy a hacer al tiro. Espérate. Este tampoco. No encontré ninguno. ¿Entendí? Está en la historia. Está en la historia que usted puede encontrar en los libros, está en la historia que usted puede encontrar en las redes sociales, está en la historia que le puede contar la gente que ha vivido un poco más y tiene un poco más de trayectoria en términos de experiencia. Está en la historia. Y todos estos tipos se alían. ¿Ustedes creen que es accidente que, por ejemplo, y aquí se me van a enojar algunos, a decir, ya se puso este con su cuestión? Sí, pero ¿ustedes creen que es accidental que a Venezuela, por ejemplo, lo apoye Cuba, Rusia, claro, Bielorrusia, Irán, China? Le he nombrado puros países así como que del primer orden, ¿no? No, nada que ver. Son países que están dentro de una órbita, de un funcionamiento que es demoledor, es deconstructivo, y si no, pregúntenle a sus propios ciudadanos. Y es en este lado del planeta, que nosotros le llamamos Occidente, que de hecho es el occidente del planeta, donde algunos se confunden y dicen que eso es mejor. ¿Cómo puede ser mejor? A ver, ¿cómo puede ser mejor? Yo, ustedes lo saben, vivo gran parte del tiempo en los Estados Unidos, en diferentes ciudades donde he tenido la oportunidad de ir a conocer, y veo que con todo lo deteriorado que puede estar por efecto de gente que quiere hacer daño en este país, que quiere meter ideologías que no corresponden, que no tienen nada que ver con el ciudadano americano, pero vemos que todavía el país se sostiene porque se sostienen cosas que no han podido dañar, como por ejemplo la justicia. No han podido entrar a la justicia, no han podido deteriorar la justicia. En los Estados Unidos todo se dirime en un tribunal. En Chile no. A Chile nos da pánico llegar a un tribunal porque hay que ver con quién está coludido el juez, a ver quién le va a pagar más, a ver quién le va a hacer el favor, a ver qué tendencia política tiene, porque la justicia en Chile no es justa, es un símbolo político. Y si le caigo bien y yo soy de su tribu, voy a ir bien. Si le caigo mal, voy a salir mal, voy a salir preso. Y por eso tenemos a los carabineros encausados y no a los delincuentes. Por eso tenemos a los militares presos y no a los criminales. Y por eso tenemos un país que está en tremenda crisis, porque no es lo mismo quien gobierne, no es lo mismo quien genere modificaciones a favor del país. Digo, a favor del país, cuando tendrían que ser a favor del país. Porque las modificaciones que vienen andando son a favor de estamentos políticos, de ideas políticas, de doctrinas políticas. ¿Ya? Si estuviera funcionando el aparato de justicia, eso no nos estaría pasando. No nos estaría pasando. Sería importante la situación que pasó la señora Patricia Maldonado en un tema de una infracción, como el del señor Pedro Pérez, como el de la señora Juanita, como el del señor Antonio González, ¿me entendí? ¿No sería más importante comprar 60 autos Lexus de 65 millones cada uno y de los cuales salí enojado porque no me los dieron? ¿Me entendí? Sería importante parar. La semana pasada en el programa, Pati, lo dijiste perfectamente bien, porque la farra sigue. Siguen Living la Vida Loca, organizaciones, fundaciones, una semana registrado, o sea, 10 días de creada, de fundada, y ya tienen 1,000 y tantos millones en el bolsillo para seguir con el leseo. Iba a decir otra palabra, pero me arrepentí. Ya. Para seguir con el daño, para seguir afectando, para seguir robándonos, para seguir robándonos, para seguir. Yo soy bastante severa en mi forma de,
de hacer comentarios. Yo creo que hoy día, por ejemplo, cualquier individuo puede ser famoso no teniendo talento. No teniendo talento, porque si tú caes en una empresa como la que tú me estás hablando, y pongo de ejemplo a McMoney, que es una persona inventada que nunca cantó en su vida y nunca va a cantar, porque no tiene el oído preparado para cantar, no nació con ese don, pero nació parado porque lo pesca una empresa como esa, pues. Y lo puede convertir en la persona más famosa del mundo sin tener las condiciones. Sí, hoy día vemos mucho de eso. Hay mucha gente que no tiene grandes condiciones musicales o que no tiene muchos recursos musicales o artísticos. Sin embargo, yo siempre, en esto hay una, está siempre la discusión filosófica, ¿no? De que en el fondo el arte es comunicación, y si un individuo, por muy malo que sea o por muy pocos recursos que tenga, logra comunicar y atrae a las masas y produce un efecto como el que ellos producen, que no necesariamente tiene que ser el que a uno les gusta, pero es un efecto real que está siendo provocado. Ahí hay comunicación, hay una forma de comunicación que es muy poderosa y que no cualquiera la puede lograr. Yo en ese sentido, sin compartir, sin que necesariamente me guste lo que ellos hacen, porque de verdad que no me gusta, reconozco que hay un valor en saber llegar con comunicación muy potente a millones de personas. Yo no sabría hacerlo, por ejemplo. Claro, pero un momentito, no te olvides que hay comunicación y comunicación. Sí. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la comunicación del Peso Pluma, donde le hace una oda a la delincuencia y una oda al narcotráfico. Claro. En consecuencia, que tú ves que el narcotráfico y la delincuencia tiene acaparado el mundo. O sea, yo no puedo celebrar algo así como ese. Indiscutiblemente, todos los jóvenes, Alberto, mucha gente joven, dice, puta, si este weón llegó a ser famoso y gana plata, man, puta, con la pistola y con la... ¿Por qué yo no? A eso voy. Sí, es fantástico comunicarse, pero a través de un buen mensaje, a mi juicio. Cuéntame una cosa, Alberto. ¿Cómo pasa Alberto Plaza, después de todo esto que es la música, que es la composición, de repente a dar una opinión política y deja la escoba? Y la gente toma un partido enorme, porque lamentablemente en Chile hoy día, Alberto, tú no puedes dar una opinión porque la opinión la tienen ellos, lo de la izquierda, se tomaron las opiniones. Entonces, si tú dices que no estás de acuerdo, viene un desafarrancho, que esto, que el otro, que la marmaja, que la pata y la guagua. ¿Cuál fue el costo que has tenido que pagar? Bueno, claro, tú dices una cosa muy cierta. La opinión la tienen ellos se creen dueños de la opinión, pero tú y yo sabemos perfectamente que, bueno, a ti y a mí nos da lo mismo eso, porque nosotros somos gente que somos más fieles a nuestros principios que a lo que los otros nos puedan imponer o quieran imponernos. Entonces, si uno tiene que ser fiel a los propios principios, y en eso consiste la dignidad y la integridad consiste en ser uno mismo siempre y en defender lo que uno cree. Entonces, yo salí a hablar porque vi que había mucho deterioro y que se podía hacer algo al respecto. Y salí a hablar con fuerza, con mucha fuerza, con palabras claras, con posición definida, sin importarme las consecuencias que eso pudiera tener, que han sido grandes. O sea, tú también las has vivido, pero yo he debido pagar un costo enorme por poner una posición que es que va en contra de lo que mucha gente del medio en el que yo me desenvuelvo piensa, ¿no? Y que yo creo que piensa equivocadamente, pero que yo respeto. He debido pagar un costo enorme. De hecho, yo te escuchaba al principio de este programa decir que vas a estar en Enjoy. Enjoy a mí me tiene cancelado, me tiene censurado. Ellos dijeron que yo iba a ir a... Yo tenía 5 Enjoy en el 2020 y producto de que salí a hablar, ellos me cancelaron y dijeron que yo no era parte... Yo no soy, y lo dijeron ellos, yo no soy de su... línea editorial o cosas así. No hay línea editorial. Del target o del objetivo de ellos. Cuando el objetivo de ellos es universal, pues van desde de más izquierda hasta la más derecha a cantar a los inglés. Pero ellos me cancelaron a mí. Bueno, esa es una consecuencia. He tenido otras burlas en internet que yo disfruto y tengo que reconocer que lo paso muy bien leyendo el bullying. Los haters en internet me dan mucha risa, lo paso muy bien. Porque yo le aprieto botones, ¿entiendes? Tú le aprietas botones y saltan, po. O sea, es muy divertido.
y agreden y insultan y qué te creéis vos, Alberto Plata. Pero es muy divertido, yo lo paso súper, súper bien. Y de repente cada cierto tiempo tiro una cosita así como para causarle chispa a los haters. Y lo logro y lo paso muy bien. Y ellos, pobrecitos, caen, ¿no? Pero yo salí a hablar y voy a seguir haciéndolo en la medida que yo lo necesite o que sienta que es necesario. Voy a salir a defender lo que yo creo. Últimamente lo he hecho un poco menos porque he estado volcado a otros proyectos y otras cosas, pero siempre lo voy a seguir haciendo. Pero tú ves que lo que está pasando en Chile hoy día es realmente un caos. O sea, hoy día encontraron en Alto Hospicio tres muertos, amarrados de pie y mano y torturados, además. Terrible. Y no va a pasar nada, no va a pasar nada porque no van a encontrar a nadie. Mira. Ayer una mujer en Valparaíso, se veía en la televisión cómo la mujer tenía un puñal gigantesco. Y apuñaló a otra mujer en la calle. Viste presencia de todo el mundo. O sea, quiero que entiendas que esto hoy día, cuando tú vives muy lejos, es distinto cuando tú lo ves las noticias por televisión, a vivirlo. Hoy día nadie quiere salir a la noche a comer. No, y ese es un No, es ese. que a mí me invitan. Oye, Maldo, ya, po, ¿qué te cuesta? Ven con Jorge, nos juntamos a las 8. No, no, muchas. Te agradezco enormemente. Si tú quieres, nos juntamos después del programa. A las 2 de la tarde, 1:30, yo estoy contigo. Después que termine de grabar el tal cual. Y me voy contigo. Y a las 5 estoy en mi casa. Porque Terrible. yo, siendo todo el mundo se quiere guardar por terror. Por terror. Terrible. Terrible. Y ¿sabes qué? Tú diste en el clavo una cosa, dijiste una cosa al pasar que es el centro del asunto. Dijiste, aparecieron esta gente, qué sé yo, y no va a pasar nada. Ese no va a pasar nada, esa sensación que tiene la gente de que ya está todo perdido, de que ya no hay nada que hacer o de que la autoridad es tan incompetente que Correcto. la situación no se va a resolver, es lo que más puede dolerle a un pueblo, el sentir que no hay ninguna autoridad que pueda guiar y conducir los destinos de la nación y que pueda proteger a la gente de bien. Porque la gente honesta también tiene derechos y eso se le olvida a muchos. Y resulta que la gente ha perdido ya la esperanza de que las cosas se puedan resolver. Y entonces aparecen estas personas muertas o uno ve esto, apuñalamiento a vista y paciencia de plena luz del día. Y la gente del lado, porque uno veía el apuñalamiento, y la gente observa, hay unos gallos mirando al lado como si nada, o sea, como quién Como está que no mirando, pasaba nada. que están jugando a los Grabando, monitos. grabando, Claro, grabando, grabando. filmando. Entonces, esta sensación de apatía, o este abandono total en el que la gente se encuentra, es lo más grave que le puede pasar a un país, porque de ahí en adelante no hay cómo levantarse. Y en eso yo recojo las palabras de mi amigo del alma, de Pablo Herrera, que es otro de los con los que he cantado Gran macho, gran muchas macho. veces, porque Pablo es un amigo del alma, que hemos compartido muchas cosas, hemos viajado juntos por distintos países, hemos cantado muchas veces juntos, hemos grabado y hemos conversado en estos días. Pablo dijo una cosa que la gente sabe que es cierta. Pablo ¿Verdad? dijo, o sea, si la gente le puede dar más o menos color y decir, oye, que se te fue la mano con las palabras, pucha, que te fuiste al chancho. Bueno, podría ser que las palabras que utilizó por el momento en el que estaban, a lo mejor a algunos no le gustan y tal vez no sean las mejores, pero el fondo, ¿para qué estamos con tonteras? El fondo de lo que está diciendo Pablo, todos lo entendemos. El fondo es que es necesario que la autoridad tome cartas en el asunto y se ponga a defender a la gente de bien como corresponde. Y eso significa usar la fuerza que el Estado tiene para reprimir la violencia y la delincuencia. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Lo está diciendo de una manera, a su manera, pero ¿para qué le ponemos vendas a los ojos a la gente si sabemos de qué está hablando? Mira, Pablo tiene lo menos que tiene es de xenófobo, él ha trabajado con muchos extranjeros, viajado por el mundo, no es un tiene caballero. nada de xenofobia. Y esta reacción exagerada de unos grupos ahí que lo Exacto. demandan, Exacto. lo que están Sí, haciendo oye, es desviar la Alberto, atención. si son el abogado ya es de izquierda, habla todo de izquierda, absolutamente. Eso hubiese sido uno de izquierda que dice lo tapan, porque tapan todo, porque son. Esto. Pero Hombre, ellos están, pero mira, Pati, esto es muy fácil. Pablo ha dicho una cosa
que todas las personas con sentido común entienden a qué se refiere. Ahora, algunos lo desvían como si se tratara de un tema de xenofobia o de discriminación hacia una determinada raza. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver exclusivamente con que hay que poner mano dura cuando hay delincuencia. De hecho, él dijo, mira, en otros países, citó el caso de Estados Unidos, la policía toma carta en el asunto severamente cuando una persona se sale de la ley. Bueno, ¿por qué no hacemos eso en Chile? ¿Por qué no toma cartas en el asunto severamente? Nosotros vimos a esta mujer que le quitó la pistola al guardia. Correcto. Y los que estaban ahí no hicieron otra cosa que nada. Tratar de contenerla. Eso tú lo llegas a hacer en Estados Unidos y le caen no la matan, pues. 25 la balazos a esa mujer. No, la matan al tiro. La matan al y eso tiro, no sí. Tiene nada de xenofobia ni discriminación contra la mujer ni nada. El que quiera ver eso es porque está tratando de tergiversar el contenido esencial de lo que Pablo ha dicho, que es muy importante para el país. Por eso yo quiero recoger sus palabras en el sentido correcto que deberían ser tomadas. Y es que yo lo apoyo. Yo lo apoyo completamente. Escúchame, mira. Hoy día vi al alcalde de Alto Hospicio en un grito desesperado, Alberto. En un grito desesperado. ¡Basta! ¡No podemos más! Aquí es todos los días. Los militares a la calle, por favor. Dejen de meter la ideología política en a la gente. Los militares, lo que pasó fue en otro contexto. ¡Crezcamos! ¡Salgamos adelante! ¡Por favor! ¡Ayúdennos! Yo veía a ese hombre desesperado. Desesperado, tratando de... gritando auxilio para que ayuden a su comuna, porque está la escoba. Mira, yo hoy día vi con mucha pena mi barrio donde yo crecí. Toro Mazote con Alameda. Yo viví en ese barrio, entre General Velázquez y 5 de Abril. Un barrio maravilloso, de gente buena, trabajadora, humilde en el buen sentido de la palabra, decente, limpia. Donde podíamos ir a la escuela solos, donde íbamos a comprar a la esquina, donde íbamos a General Velázquez. Yo me acuerdo que mi padre me decía... Anda, mi mamá, hijita, vaya corriendo 2 cuadras, vaya corriendo donde los roncos, porque me faltan 2 lechugas. Y partía yo corriendo con una amiga que estaba al lado, íbamos de los roncos, porque los roncos le decían a 2 hermanos, ahora sí, ¿cómo está ahora? Los roncos. Tú sabes que los chilenos somos buenos para poner nombre. Sí. No había el problema de que te asaltaran, que te robaran, que te secuestraran, que te violaran. Jugábamos en la calle. Jugábamos a los patines, jugábamos al tombo, jugábamos a lo que jugaban los cabros con una inocencia y con una maravilla el descueve. Veo hoy día ese barrio en el cual yo me crié y crecí convertido en una mierda. Sí, entiéndemelo bien. Terrible. Lleno de mugre, de botellas, de basura, de las cosas que tú no te puedes imaginar que tiran de los edificios. La música... Son culturas distintas, no es nuestra cultura, es una cultura, por eso que Pablo tiene razón, es una cultura, no toda la gente que ha ingresado a Chile, que son digamos, inmigrantes, son cochinos ni sinvergüenza ni ladrones, hay un gran porcentaje de gente buena, un gran porcentaje de gente maravillosa, que nos va a colaborar y que nosotros le vamos a dar la mano, pero a estos otros caras de raja tienen que salir del país. Los okay. Tienen que sacar del país. Tienen la cagada, Alberto, la cagada. Eso es una realidad. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que hay que hacer una distinción entre la gente que está legalmente y la gente que ha entrado de manera irregular, ilegal, por pasos no autorizados y una cantidad de gente que ha inmigrado a Chile, entre los cuales hay de todo. Pues si no hay control, entra de todo. Claro, si es una cuestión, es 2 + 2 = 5. Que ya la cuestión más obvia, imposible. Entonces, ¿por qué se escandalizan tanto cuando uno hace un llamado a poner orden allí donde no lo hay? O sea, ¿quién podría oponerse? ¿Por qué podría ser malo poner orden en una sociedad? Y el orden se pone de una manera muy concreta. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y debe usarla cuando corresponde, porque tiene un mandato del pueblo para utilizar esa fuerza en beneficio de la gente honesta y de la gente de bien y tomar a los delincuentes, sean quien sean y vengan de donde vengan, y ese es el fondo de este asunto, independientemente de que hemos visto casos de inmigrantes particularmente venezolanos que son muy violentos, pero venezolanos que son miembros de grupos terroristas,
Claro, delincuente. Pero yo, imagínate tú, venezolano, yo trabajo con un venezolano que es el más bueno de la vida hace casi 30 años. O sea, y además tengo relaciones con venezolanos frecuentes, son gente de lo más, gente extraordinaria. Pero bueno, tocó que entraron a Chile gente que venía con otros propósitos y que hemos visto lo que han hecho con el teniente Ojeda, por ejemplo, que es brutal. Entonces yo hago un llamado un poco a la cordura y a preguntarse, ¿por qué podría ser malo poder poner orden en una sociedad? ¿Qué tiene de malo eso? Ahora, los mismos que en algún momento reclamaban porque la fuerza policial hacía su trabajo, hoy día están pidiendo fuerza policial, como el alcalde de Valparaíso. Entonces, aquí esto es como tú dices, es un desastre y hay que buscar la manera de arreglarlo. Y mirando para adelante, hay que elegir bien. Hay que elegir bien autoridades que puedan poner fin y puedan revertir esta situación que a veces uno tiende a pensar que ya es irreversible, ¿eh? Porque está demasiado enquistado. Mira, a nivel social es como el cáncer. Cuando tú tienes metástasis y se han metido células cancerígenas en todo el sistema, estás en etapa 4, de un estado de cáncer de etapa 4 y ya no tiene razón. No tiene, ya tienes que entrar a picar fuerte como lo hizo Bukele, ¿no? Correcto. ¡Salvaje! Extraordinario. Le devolvió, y te lo digo porque lo conozco en primera persona, porque yo he conversado con salvadoreños que me han ido a ver a conciertos a mí, y particularmente un gran amigo que es salvadoreño, le pregunté, cuéntame un poco esto de Bukele, porque se dice que ha sido muy bueno. Me dice, mira Alberto, te lo pongo en sencillo. Nosotros recuperamos la vida en Salvador. No me cabe antes duda. Tú no podías salir de tu... Mira, yo me decía, yo iba a ver a mi novia que estaba en otro barrio y podía arriesgarme a que un tipo de una banda me pidiera la cédula de identidad. Y si yo no pertenecía a ese barrio, me podían matar. Eso se acabó. Hoy día, El Salvador es un país hermoso que está yendo, le está yendo espectacular, que se está llenando de turismo y que le devolvió la vida. Entonces, ¿qué puede haber de malo en eso? ¿Qué puede haber de malo en eso? No, aparte, perdón Alberto, pero a mí me parece fantástico que dijo ahora, señores, ¿quieren comer? Pues trabajen. Y ustedes se van a pagar la comida. Nosotros no tenemos por qué gastar en comida de ustedes. Listo, vamos a trabajar. Muy bien. Aquí los mantenemos, los cuidamos, los derechos humanos, para que te digan, no, un juez, incluso le iba, Luis Gutiérrez, el juez se llama, se me olvidó el apellido del juez. Sí, ya me voy a acordar yo también. Les quería pasar celular, fíjate, para que ellos se comunicaran. No, les pasó. No es que les quería pasar, les pasó. Para que se comunicaran con sus familiares. Es que tenemos del año que nos pidan, Pati. Ahora, el tema es que, volviendo a lo que te dije, hay que saber bien elegir. Y viene un periodo muy importante de elecciones, en donde Chile no puede volver a equivocarse de la manera que lo hizo. Bueno, está bien, el país cometió un error enorme eligiendo a las autoridades que hoy día tenemos. Eso fue un error histórico del cual nos vamos a arrepentir por muchos años. Imagínate, o sea, que la ministra del Interior dijo clarito, hoy estamos mejor, el país está en mejores condiciones que hace 2 años. Yo dije, perdón, ¿qué mierda fuma esta señora? Está fumando de la mala, porque decir una barbaridad como esa no debe estar en sus cabales. Bueno, y se le olvida, porque ellos son muy buenos para acordarse de algunas cosas y olvidarse de otras. Se le olvida que la destrucción la causaron ellos. O sea, la destrucción que hubo en el 2019 son ellos los que causaron esa destrucción. Y el país en ese momento, si es que alguien pudiera estar de acuerdo en que hoy día estamos mejor. En ese momento estábamos en el suelo porque ellos lo tiraron al suelo y quemaron 76 estaciones de metro y quemaron iglesias y quemaron escuelas y hospitales y dejaron el desastre en este país. Mercado, entonces, farmacia, pymes. Entonces, claro, tú destruyes el país y dices que ahora está mejor, pero evidente, hombre, ustedes son los causantes de ese desastre. Ahora, yo creo que más bajo no se puede caer. Entonces, lo que hay que hacer ahora es saber elegir a las próximas autoridades que puedan reconstruir el país. Estamos a tiempo, creo yo, de mirar hacia adelante y elegir bien. Se vienen elecciones municipales que son muy importantes. Alcalde, diputado. Alcalde y elecciones que van a tener una papeleta así enorme, de grande, pero que puede ser una manera de enmendar el rumbo. Porque si uno falló tan miserablemente como lo hizo Chile en las elecciones pasadas, entonces habrá que corregir el rumbo.
Mientras estaba ahí en la presentación, se me ocurrió algo, porque ya que viene el mes de la madre y yo quise mucho a mi madre y le debo mucho a mi madre, me gustaría, tú ibas a regalar unas carteras, Sí. pero me gustaría regalarte un vuelo sobre Santiago en helicóptero para una de las ganadoras y yo la llevo a pasear. Ah, no, no, yo soy mamá también, yo soy mamá también, yo también Bueno, puedo vais tú y la ganadora. Oye, no, yo ando, tengo que hablar al helicóptero. Oye, Que pero es si es súper el lindo premio, porque es un paseo súper aplaudan, bonito. aplaudan del mundo. Chiquillas, todas las mujeres que quieran participar, y hombres, porque de repente quieren participar los hombres, ¿en qué sentido? Yo quiero que mi mamá vaya, yo quiero que Exacto. mi papá se gane, yo quiero que mi hermana, que ha sido como una madre para mí, se gane este premio. Lo va a llevar a dar una vuelta por Santiago en un... No, no, Cristal de la Fuente, señora, no es cualquier cosa. Así que vamos suscribiendo ahora en este instante Exacto. y para hacer el concurso. Te lo agradezco, amigo mío. Oye, pero ahí estás con personajes. Anda nombrándolos, Cristian. Bueno, eso fue para una reunión que hizo Warner Brothers de un lanzamiento en Las Vegas. Y hicimos ese lanzamiento en Las Vegas, donde todas las películas de Warner Brothers que se estrenaban fuimos. Y ahí, bueno, estamos con los que hicimos Driven, que está Sly, está Kip Pardo, está Till Schweiger. Al lado mío está Steven Seagal. Abajo está Travolta, está Chris Rock, Denzel Washington. Clint Eastwood, bueno, hay varios, hay otros nombres que se ¿Cómo se me... llama la actriz mulata que está acá? ¿Cómo se llama la actriz mulata? Halle Espectacular, ¿eh? Espectacular. Yo le vi una película a esa mujer que lo nuevo yo quería entrar a la película, a la pantalla y pitiármela, weón. Te lo juro porque la Berry. odié durante toda la película. Muy, muy buena actriz. ¿Qué siente un Oye, chileno? perdón, perdón, perdón. Hay un dicho en inglés que es brain fart, cuando en el cerebro uno se le va, Carmen Salinas. Carmen La Salinas, Carmen Salinas. sí, es puta, que además me adoptó como su hijo. Le pido disculpas, pero tuve un brain fart. Bueno, a todos nos pasa, Cristian. Cuéntame, ¿qué siente un Son los chileno? 50 años, Pati, ya cumplí 50 años, estoy viejo. ¿A dónde la viste? ¿A dónde la viste? Ahí en la mejor edad, cabro. Está ahí en la mejor edad. Ya vamos a llegar a eso. El público, no es como el público peruano, no es como el público mexicano. Perdón, Que México es un país. el artista envejece y sigue la gente. Hay un conocimiento. Aquí, ¿cuándo se le agradece? Cuando se murió. Y ahí vienen las flores y las pergoleras le tiran las. Concha, le vale, bombín, me entusiasmemos. Yo traigo un paño, tiro, 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 paño. A ver, ¿Te limpiaron todo o no? ¿Te limpiaron? ¿A quién hay que retar? Perdóname la expresión, pero traen servilletitas para limpiar de más escoba que dejé cuando hay toalla en la cocina. Porque, a ver, voy a dar mi opinión de forma personal. Este último periodo han estado apareciendo denuncias. Yo no quiero decir que sean falsas o que sean verdad, porque no me consta, no estoy ahí metida en el cuento. Pero han aparecido denuncias bastante delicadas respecto, por ejemplo, a Tristán Campos, el cual está en un queso del porte un buque, acusado por la hija de la Girolamo de abuso sexual. El problema más grave es que la familia y los hijos, incluyendo al hijo de Cristian, votó en contra de Cristian y está a favor de la hermana. Hoy día me entero, llegan las noticias, que Gonzalo Valenzuela está acusado por una mujer bastante grande de abuso sexual. Y hoy día me entero que en un famoso café, Starbucks, tú tienes que dar el nombre cuando vas a tomar un café. Y Sí. te preguntan, ¿cómo se llama usted? Y tú le dices, Patricia. Y él le pone al vale, Patricia Bonita. Eso fue todo. Y la muchacha lo acusa de acoso. Se siente que fue acosada con el haberle puesto perdóname la expresión, yo no puedo dejar de hablar como yo hablo. Te cuenta chacho, bueno, para la weá, ¿cómo me voy a llamar a Carabinero? Me dijeron bonita, pues, está loca, pues. Ah, no, no sabía eso. Y Pero aparecieron. es lindo que te digan, Mira, bonita. espérate, no he terminado. Mira. Y aparecen todas estas feministas
Dos técnicos no tienen ni una hueá que hacer, porque no tienen ni una hueá que hacer. Y aparece enfrente, ¡que lo echen! ¡Acosador! ¡Pim, piririm, pim, pim, pim! Y el tipo perdió la pega por haber puesto Patricia Bonita. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo vuelvo a repetir. Cuando una persona ha sido abusada sexualmente, compadre, debe denunciar. Pero no te vayas chacho, papá. O sea, porque le pusieron Bonita al Vale, la mina llamó a todo el mundo, a todo Chile. No, eso es un show. Entonces, mi pregunta es, ¿qué te ha molestado? ¿Te ha traído consecuencias esto de esta niña que habla que tú le diste un beso y que ella no quería? No sé cómo es, pues. No, es algo completo. Yo nunca he sido acusado, gracias a Dios, de nada por el estilo, sino que por lo que entendí, mi compañera de trabajo sintió que yo le había hecho bullying que en un trabajo, pero son cosas completamente distintas. Y no fue así, para mí fue un proyecto diferente, en donde por primera vez en mis 30 años de actuación trabajé con una actriz que era una doble de cuerpo. O sea, cuando hacíamos una escena de un beso, se cortaba, se cambiaba y entraba otra actriz. Y eso para mí fue incómodo, fue extraño. O sea, si ella sintió que esa incomodidad fue interpretada como un bullying, obviamente, o sea, lo acabamos de hablar hace 5 minutos, yo sufrí bullying trabajando, sufrí bullying, jamás haría algo así. Lo que pasa es que fue incómodo, y en ese sentido yo jamás. Y si ella lo sintió, obviamente sería el primero en pedirle disculpas, porque no es la idea, jamás yo haría algo así. O sea, no es. Lo que pasa es que a veces uno puede decir algo o hacer algo y es interpretado de otra forma. Entonces, en ese sentido, jamás. No me he encontrado con ella, y cuando la vea, obviamente le hablaré con ella y lo veré, pero estamos hablando de temas completamente distintos. Bueno, yo, como te digo, yo vi lo que ella dijo, y que no sé todavía lo que voy a tomar, si voy a tomar abogado. Entonces yo dije, de repente también no nos olvidemos que hay parte del espectáculo, pues, que les gusta el show, aparecer en cámara, eso significa más trabajo, etc. Bueno, yo no sé qué va a pasar en el caso de Cristian Campo, que lo encuentro espantoso, porque también es una familia que se destruye. ¿Qué es lo que va a pasar con Gonzalo Valenzuela? Porque la mujer dice, sí, yo quiero denunciar. Es una mujer grande. ¿Qué es lo que va a pasar con esta tipa que dice, me sentí ofendida? Bueno, a lo mejor era tan fea que a lo mejor que pensó que el caballero la agarró mal tandeo, ¿cachai? Y le puso bonita cuando era fea. Pero, ¿qué le está pasando a cierto grupo de mujeres? No lo entiendo. Vuelvo a insistir porque no quiero en el aire. Cuando una persona, sobre todo adolescente, sobre todo niño, es abusado, debe ser denunciado en el minuto. Sí, de acuerdo. Pero tiene que pagar. Lo que pasa es que también ahí creo que hay un problema, que a veces en el minuto es difícil porque hay trauma, hay impedimentos, no está la valentía para hacerlo. Entonces es algo que estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, tú pasaste por un momento muy complicado respecto a un asalto que fue muy violento, y de eso te quiero hablar ahora, porque yo me imagino que aunque usted está radicando en México y todo, seguramente ves algunas noticias desde Chile. Pero, ¿qué te pasa a ti? Le preguntaba a Alberto Plaza ayer, un encanto de hombre también. ¿Qué te pasa cuando ves noticias de Chile y ves esta barbaridad que está pasando hoy día con los asaltos, secuestros? Ayer encontraron a 3 en Alto Hospicio, a 3 amarrados, torturados y muertos. Antes de ayer, una mujer agarró con puñal a otra y la apuñaló hasta que se cansó. El mismo día, en la mañana, una mujer agarró a balazos, le quitó el revólver a un guardia y agarró a balazos. En la feria. Exactamente. Luego llegó. ¿Qué te pasa a ti cuando tú ves la violencia desatada en nuestro país? A ver, no voy a meterme en política, porque cada vez que me meto en política después salgo trasquilado, pero es difícil que un gobierno que siempre estuvo en contra de carabineros, que siempre decían que iban a orinarse en un casco militar, que salían a protestar, que usaba la violencia como método de protesta, pueda controlar un país. Entonces yo creo que es triste ver
que al final del día la gente vive cada vez más insegura, porque uno puede tratar de arreglar la economía, de arreglar la salud, pero si no hay seguridad, si la gente no tiene la seguridad de salir a su casa a trabajar, en donde los criminales y los delincuentes están libres en la calle y la gente cada vez está poniendo más rejas, rejas en las plazas, rejas en las casas, la gente ya no sale, estamos viviendo lamentablemente en el mundo al revés. Y hay cosas que no se hablan porque es duro a veces tener que criticar y si uno a veces dice las cosas como son y hay gente que le molesta, te tratan de cancelar. Todos tenemos derecho a opinar, no solamente un lado. Porque sí, tiene dos caras y estoy de acuerdo, pero por ejemplo, si tú piensas distinto que alguien, pensaste distinto que alguien. Pero hay un grupo de personas que si tú piensas distinto que ellos te cancelan y se tiran en contra tuyo y te dicen cosas y te atacan y te denigran y te tiran para abajo. Entonces es complicado porque si bien queremos vivir en un mundo libre en donde todos tengamos la igualdad de expresión y todo, no es igual para todos lados. No es así. Claro que no es igual, pero a ver, claro que no es igual, pues Cristian, ¿cómo no lo voy a saber yo? ¿Cómo no lo voy a saber yo? Por eso aquí tenía un ferretero, pero yo jamás voy a bajar los brazos, nunca en la vida. Bueno, me voy a morir pensando lo mismo y me voy a morir diciendo lo mismo. Entonces, yo creo que cada persona tiene derecho a opinar así se le venga a la gente encima. Porque nadie tiene derecho a coartar tu libre expresión. Nadie tiene derecho a eso. No, es que Cristian no puede hablar. No, sí puede hablar. Es una persona pensante. Tiene derecho a decir lo que piensa, como lo dijo Pablo Herrera el otro día. Y que quedó en escoba, pero las tres cuartas partes de Chile está con Pablo Herrera. Las tres cuartas partes, por no decirte, el 85%. No hay claro, quien no apoye a Pablo Herrera. El problema es que el otro 15 o el otro 20 son como 5 monedas en una alcancía vacía. Hacen mucho ruido. Y ahí está el miedo a la cancelación. Porque me acuerdo cuando yo trabajé activamente en la campaña del rechazo. Ya, correcto, yo me acuerdo, por eso te estaba preguntando. Exacto, y llamé a muchos compañeros de trabajo y a deportistas y cantantes y actores que yo sabía que pensaban igual que yo. Y ninguno se atrevió a hablar, ninguno. O sea, hay muchos que piensan, por algo el 62% del país votó rechazo, 62%. Ahora si tuvieran que votar, es el 80%. Lo que muestra que hay una gran mayoría que pensaba igual, pero que no quería y no podía hablar por el miedo a la cancelación. Y creo que eso es muy duro. El otro día vi que Belén Soto hablaba sobre cómo ella, por venir a México y hablar un poquitito más neutral en una entrevista, porque si tú en una entrevista en México te ponías a hablar, no, si es que yo estaba aquí y la cuestión estuvo súper entretenida, entonces yo me fui. Nadie te entiende. Entonces, ella por hablar más neutral le empezaron a atacar por las redes sociales. ¿Qué estamos pensando? Si algo no te gusta o no te molesta, déjalos tranquilos. Pero tenemos eso de esta teoría de la cancelación. O sea, en vez de hablar qué lindo que ella esté triunfando en México, que esté abriendo un nuevo mercado, que esté haciendo cosas, estamos preocupados de que habla más neutral. Que además es algo que todos deberían hacer, porque si en Chile todos hablaran más neutral, las teleseries chilenas se exportarían y no las volverían a hacer las mismas teleseries con actores mexicanos. O sea. Pero bueno, te pregunto esto porque si tuvieras, por ejemplo, hoy día tenemos serios problemas con, hay lugares en que prácticamente la policía no puede entrar. Entonces mi pregunta que yo te hago, cuando el gobierno actual dice que nosotros en estos 2 años estamos mejor que 2 años antes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Exacto. Es que a cualquier persona en la calle uno le sale y le pregunta si estamos mejor que hace 2 años y te va a decir que no. Lo que pasa es que si todos nos ponemos a decir que estamos mejor que 2 años, estamos mejor que hace 2 años, estamos mejor que hace 2 años, miente tanto y queda. O sea, es una forma de decir tanto una mentira que al final del día hay gente que se convence y que, sí, en realidad estamos mejor que hace 2 años y no estamos mejor que hace 2 años. Bueno, el Partido Comunista tiene una frase, miente, miente, que algo queda. Entonces, hoy día sale
unos taxistas con, en todo el derecho del mundo, que son colectiveros, están desesperados por el asunto de la bencina. Porque la bencina ya llegó a 1.400, ¿no? Si no me equivoco, a 1.400 el litro. ¿Cuánto subió? ¿Cuánto? Alguien que nos ayude ahí. En estos dos años, ¿cuánto subió la bencina? En estos dos años. Te lo vamos a averiguar al tiro, ¿cuánto subió la bencina? Bueno, ahí, sabes, ahí quiero ver la relación de que Chile estalló por 30 pesos, pero nos vamos a dar cuenta que llevamos bastante más que 30 pesos en la bencina. Y la bencina influye en todo, influye en el IPC, influye en absolutamente todo. Sube la bencina y sube la papa. En todo, en las papas, en el pan, en la harina, en el azúcar, en el aceite, en todo. Y tiene que transportarlo, pues. Obvio. Yo tenía un café con Sergio, que la Raquel me preguntaba, la Raquel hacía el papel de inocente por no decir tonta. Entonces yo le decía, oye, ha subido la bencina. Pero ¿cómo? Me decía ella, ¿y a quién le importa la bencina? Pero momentito me le decía yo, ¿cómo que no? Hay un meme muy bueno, un meme muy bueno que yo me reía que se lo ponían a un ministro que decía, da lo mismo que subió. Ahí está. No, pero eso va a ser la subida de ahora, de 28 pesos ahora. Ahora, va a subir ahora. Dos años. ¿Cuánto ha subido hace de 2 años atrás? Que pongan valor bencina hace 2 años, valor bencina ahora. Y lo bueno era que había este meme que decía, a mí me da lo mismo que suba la bencina, total, yo siempre echo 20 lucas. Como dijo el ministro de Economía, ¿para qué nos preocupaba la subida del dólar si nosotros no usamos dólar, usamos pesos? No entendíamos dónde iba el amigo. Lo que usted estaba diciendo a los taxistas. Sube la bencina. Salieron a reclamar en forma pacífica personas grandes. No eran jóvenes todos. Eran pocos los jóvenes que estaban reclamando. De los taxistas eran gente grande. Aparecieron 3-4 cabros, van a gritarle la vida a los taxistas. A provocar. ¿Por qué esa gente no tiene derecho a reclamar? Si lo están haciendo de forma pacífica. Casi los mataron a los cabros. Les sacaron la cresta entre todos. Entonces mañana va a salir que los taxistas tienen la culpa. Y los taxistas eran en la mayoría, eran gente mayor, o sea, eran adultos. Claro, adulta, más adulta, sí. Ahí está. Además, es un gremio que le ha tocado muy duro, porque no es solo la subida del combustible. Piensa que ellos también han tenido que lidiar con un cambio generacional en donde se les metió Uber. Y se les metieron todas las plataformas, todas las apps de transporte en donde el taxi azul con, o sea, el negro con amarillo, ya no es lo mismo porque hay una serie de otros mercados mucho más grandes. Entonces le ha tocado duro y reinventarse a esa edad y partir de cero, sobre todo si ya el taxi lo están pagando, no es fácil. Entonces los taxistas es un gremio que no lo ha pasado bien. Imagínate tú que los taxistas han tenido mucho que dejar su pega en la noche. El taxista no quiere salir a taxiar ni el colectivero hasta una hora. Claro, tiene temor que le maten, lo maten, le quiten el taxi, le quiten. Porque bueno, si te quitan el taxi, te quitan. Volvemos al problema de la seguridad, que yo creo que es el problema básico que tenemos. Que si no hay seguridad, no hay nada. O sea, no podemos preocuparnos de todo es importante. La salud, la AFP, las pensiones, pero no sacamos nada con tener salud si nos van a matar, no sacamos nada con tener pensiones si no vamos a llegar a viejos, no sacamos nada con tener una buena economía si no vamos a poder abrir el negocio. Cristian, hay miles de niños sin estar en el colegio, miles, pero no tuvieron matrícula. ¿Y sabes por qué no tuvieron matrícula? Muchos de esos niños no tienen acceso al colegio porque es tanta la invasión que tenemos de extranjeros, de inmigrantes, es tan espantoso que se les está dando preferencia. Y hay miles de niños, no uno ni dos, miles de niños que no pueden entrar al colegio. No pueden entrar. Oye, llegaron al gobierno con una calidad de educación mejor porque la educación era mala para ellos. Pero no, la gente no puede esperar. Han muerto cientos de personas esperando que los atiendan en los hospitales. Entonces, pero estamos mejor. Estamos mejor.